agraciada Mejía Noticias y el Canal 3 por visitarnos por esta ocasión e informarles que es lo que se ha hecho en los últimos 8 días. Como todos conocen, todos los ciudadanos, pues venimos coordinando todos los, lo que son los operativos de control de los lugares, de los locales que funcionan con permisos de la Intendencia General de Policía de Pichincha, como son bodegas, bares, discotecas, centros de diversión nocturna y también restaurantes, sobre todo en lo que son uso de horarios, en lo que son control de orden público, precios, pesos, medidas y también lo que es de productos de caducados. Igualmente estamos trabajando todo lo que es el tema de la coordinación con Comisaría Nacional y Tenencias Políticas sobre el control de espectáculos públicos en cada una de las parroquias, así como en Machachi, controlando, pues valga la redundancia, de todo lo que se cumpla con lo que se establece en los permisos que se dan para los eventos públicos. Esto es que no se expendan bebidas alcohólicas, que se cumplan con los horarios que se les pone acá y también pues evitando que se den crezcas y acciones violentas dentro de estos eventos públicos. Nos encontramos también haciendo las inspecciones para los locales nuevos previa a la obtención de la, del permiso anual de funcionamiento 2014 que entrega la Intendencia General de Policía de Pichincha. Esto como un requisito de la Intendencia y una obligación nuestra como autoridades administrativas dentro del territorio cantonal. Igualmente nos encontramos en estos momentos, pues ya el día lunes retomamos lo que es el curso de cocina que coordinado con el CECAP. Agradecer en esta parte pues, al Centro de Desarrollo Económico del Consejo Provincial que nos ayuda con las instalaciones. Y esperemos que una vez que se termine este curso, pues podamos también traer los cursos que quedaron pendientes del año anterior, que sobre manualidades y tejidos, que también ya está un ofrecimiento firme del CECAP para poder coordinar y esperar que los ciudadanos y ciudadanas del Cantón Mejía den la respuesta y tengamos estas nuevas habilidades que puedan desarrollarse acá. Igualmente también estamos coordinando lo que es el tema de con las tenencias políticas, la salida, las visitas de las personas que fueron beneficiadas con el proyecto Manuel Espejo, ya con nuevos funcionarios en este tema, se está trabajando, se está coordinando, a fin de que los tenientes políticos acompañen en estas visitas y se pueda localizar de manera más rápida a cada uno de los ciudadanos y ciudadanas que fueron beneficiados o que serán beneficiados en esta ocasión. Es lo que se viene haciendo y igualmente pues estamos permanentemente en comunicación con la Secretaría de la Política a fin de poner en conocimiento y tomar resoluciones de política pública sobre los conflictos sociales que también se desarrollan acá en nuestro cantón y que estamos pendientes para que no se den actos de violencia o no sucedan situaciones que nos vayan a perjudicar la paz social en el cantón.